colaborador de Cáritas que ha recibido una impresionante cantidad en esta colecta exitosa que organizaron los Scouts. Sí, como todos los años, Scout siempre nos tiene esta sorpresa. Este año ha superado las expectativas, ha sido mucho más que el año anterior. Ellos habían contado alrededor de 2.435 comestibles, si no recuerdo mal el número, más allá de todos los que fueron llegando ya, porque hubo gente que acercó a los otros miembros, llevó a la parroquia, o incluso ahora hay que buscar una donación en un lugar, un punto fijo que habían armado también algunos vecinos. Así que bueno, realmente ha cumplido mucho la expectativa y bueno, a Cáritas es como una gran bendición también esto, porque es dinero que no tiene que destinar por 2 o 3 meses por lo menos para la compra de alimentos. Ciertamente, todo esto se va a destinar a quienes. ¿Cómo deciden ustedes a quiénes llevárselo? Cáritas tiene durante todo el año, va acompañando a distintas familias vulnerables que le están faltando alguna que otra, que tengan alguna necesidad en realidad. Nosotros, bueno, ese relevamiento se hace todos los años, se va siguiendo, bueno, se acercan a la parroquia, generalmente nosotros atendemos los lunes de 14 horas en adelante, se acercan ahí, nos cuentan un poquito de la problemática, nosotros hacemos una pequeña investigación para ver si obviamente la información es certera, y bueno, ya lo incorporamos a lo que es la lista de familias que estamos ayudando. Hay realmente, tenemos varias familias, muchas de ellas son familias tal vez ancianos que sabemos que la jubilación no le alcanza para cubrir las necesidades básicas y por lo tanto entonces siempre acercamos por lo menos una ayuda. Te vuelvo a repetir, es un bolsón que tal vez te va a ayudar, no te va a solucionar la vida, pero sí te va a ayudar tal vez en los momentos más críticos, tal vez cuando llegues a fin de mes. Nosotros generalmente el último lunes hábil del mes es el lunes que damos los comestibles. A veces generalmente es el momento donde uno ya no tiene recursos económicos como para hacer tal vez una compra y cumplir lo necesario para llegar a fin de mes. Bueno, o sea que son familias de nuestra ciudad. Son familias de nuestra ciudad, sí. Hemos tenido en su tiempo, también hemos tenido familias de aldeas cercanas donde la parroquia del Rosario atiende las necesidades. Nosotros, bueno, hace mucho tiempo atrás, Cáritas se divide por jurisdicción parroquial. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra familia donde están centradas en la jurisdicción de la parroquia del Rosario. San José también tiene Cáritas, pero tiene la jurisdicción de San José. Así que las aldeas incluso que forman parte de la comunidad del Rosario, también hemos tenido algunos casos a veces que nos acerca el sacerdote, nos dice, o se acercan y nos consultan, si le podemos ayudar a veces con alguna cosita. Hemos tenido muchos casos de familias que son temporales, que van 2 o 3 meses y después consiguen un trabajito y ya pueden subsistir. Entonces hemos logrado también la solidaridad así de las personas que retiran también. El padrón lo van actualizando, ¿no? Dijiste recién van de alguna manera bajando o entrando otras personas. ¿Aumentó? Este último tiempo sí, en este año, en los últimos meses ha aumentado un poquito. Siempre, bueno, nosotros tenemos el padrón fijo y tenemos también algunas personas que le ayudamos cada tanto o tal vez, por ejemplo, familias que tienen muchos hijos le ayudamos con leche o tal vez van a buscar alguna que otro alimento. Entonces nosotros ya vamos conociendo también la realidad de cada uno. El bolsón de comestibles son todos los meses. Esas familias que tenemos, las fichas que tenemos, que venimos de hace un tiempo, que también, como decías vos, vamos subiendo y bajando de acuerdo a la información que vamos teniendo también. Nosotros todos los años hacemos el relevamiento de nuevo, más allá de las familias que ya vienen de años con nosotros, le volvemos a hacer igual el relevamiento, consultamos, bueno, o si tienen trabajo, si consiguieron trabajo, o si ya tienen consiguieron otra jubilación, otra pensión, si se quedaron solos. Entonces, bueno, siempre vamos viendo con eso. Y a su vez también durante el año ayudamos, en invierno generalmente le compramos la frazada para ayudar también a pasar el invierno, hemos comprado medios, hemos comprado útiles. ¿Remedios? Hemos ayudado. Con remedios no, porque generalmente siempre los remedios, bueno, tenemos el hospital o tenemos de acción social de la municipalidad que se los dan. Nosotros más que nada nos focalizamos en eso, en lo que es alimento y algunas cuestiones puntuales como medias para los chicos que van a la clase. Hemos dado útiles algunos años, hemos dado zapatillas. Entonces vamos viendo también, de acuerdo al presupuesto que vamos teniendo, es lo que nosotros vamos destinando también.
Carita, bueno, se rige por todas las donaciones que recibe de la gente. Esta donación anual de SCAU, generalmente hay una donación también de alimento que se da cuando son las comuniones. Y la colecta anual que se hace de Carita una vez al año, donde nos queda un tercio para nosotros.